poco tiempo sin verte. Javier, es lo mío, Javier, es nuestro, pero las mochilas pequeñas. Mientras sea el cuerpo a nuestro domicilio, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos sin verlo, guiados por la fe. Y esta es nuestra confianza, que preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en agradarle, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho mientras teníamos este cuerpo. Palabra de Dios. Diremos todos: este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el hombre y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo. Y ahora, llenos de confianza, vamos a invocar a Dios, principio y fin de nuestra peregrinación humana, diciendo: acompáñanos, Señor, en nuestro camino. Acompáñanos, Señor, en nuestro camino. Padre Santo, que antiguamente fuiste guía y camino para el pueblo que peregrinaba en el desierto, protégenos ahora que vamos a emprender esta javierada y haz que, superando todo peligro, regresemos felizmente a nuestro hogar. Acompáñanos, Señor, en nuestro camino. Tú que nos diste a tu Hijo único como el camino para llegar a ti, haz que lo sigamos con fidelidad y perseverancia.
Acompáñanos, Señor, en nuestro camino. Tú que nos diste a María siempre virgen, como modelo y ejemplo del seguimiento de Cristo, haz que teniéndola ante nuestra mirada, andemos siempre en una vida nueva. Acompáñanos, Señor, en nuestro camino. Tú que por el Espíritu Santo guías hacia ti a la Iglesia que peregrina en este mundo, haz que buscándote a ti por encima de todo, corramos por el camino de tus mandatos. Acompáñanos, Señor, en nuestro camino. Tú que nos llamas hacia ti por senderos de justicia y de paz, haz que un día podamos contemplarte en la patria eterna. Acompáñanos, Señor, en nuestro camino. El Señor os asista y se digne ser vuestro acompañante. Amén. Que el camino que ahora confiadamente emprendéis lo terminéis felizmente con la ayuda de Dios. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros y os acompañen siempre. Amén. Peregrinos, en marcha a Javier. Abuelo por partida doble. ¡Venga!